en esa defensa de cierto proyecto, ¿no? Con razones, con intereses, con batallas, y efectivamente ese proyecto no es otro que el proyecto de Izquierda Unida. Porque si alguien puede hablar de defensores de lo que los militantes, de lo que la militancia aprobó, debatió y efectivamente llevó a sus documentos, en concreto la última Asamblea Federal, pues no era otra cosa ni más ni menos que aquello de las convergencias y de las confluencias. La defensa verdadera del proyecto nítido, claro, de Izquierda Unida como un movimiento social y político que aspiraba a ese sorpaso del Partido Socialista, del PSOE, y no una pata subalterna del mismo. Y derivados de estos dos, pues sí, efectivamente, militante en calidad de servir en la guerra, de saber cuál es la verdadera trinchera en la que hay que estar, que es, no es otra, ni más ni menos, que la trinchera de la defensa de las clases trabajadoras, de los intereses del proletariado, de los intereses de las mayorías sociales trabajadoras, que en cada una, ¿no?, de las coyunturas concretas que ha vivido este país en los últimos 40 años, pues ha sufrido la lucha de clases de una forma o de otra. Pues de alguna forma me parecía interesante que estas tres acepciones estaban efectivamente recogidas en esta autobiografía militante, en este tiempo narrado de la entrevista, del libro, ¿no? Y la segunda dimensión, la del tiempo en el que se narra, pues tampoco es una cosa que pueda de alguna forma ser baladí, ¿no? Que no, de alguna forma es otro factor que aumenta más si cabe, ¿no?, el valor añadido de este producto, ¿no? ¿Y cuál es efectivamente el tiempo en el que se narra, en el que se prepara, en el que se redacta esta obra? Pues bueno, es el 2015. Estamos situados en un marco de crisis de régimen. Crisis de régimen que, como muy bien hemos dicho y no paramos de oír, ¿no?, ha abierto esa ventana de oportunidad, ese momento de excepcionalidad histórica que nos hizo entender a los de abajo que era posible ganar de forma colectiva y unidos a los de arriba. Pero es además también una crisis de régimen en la que estaba en disputa la configuración, cómo se iba a configurar ese tablero que de alguna forma rompe de forma, digamos, de forma única, ¿no?, e irreversible el 15M, cómo se iba a configurar ese tablero con la aparición de nuevas formas de hacer política, de nuevas formas de entender la política que estaban apareciendo en confrontación directa con elementos de la vieja política que era ya de urgencia, de alguna forma, descartarlos por el bien del conjunto de las mayorías sociales de este país. Bueno, eso era lo que estaba en disputa también, efectivamente, ver cómo se iba a dar esa configuración en ese contexto de crisis de régimen. Y en este sentido, y aquí son más los coprotagonistas, ¿no?, quienes pueden afirmarlo, en ese sentido podemos decir que este es un libro vivo, es un texto vivo, que incluso durante su propia ejecución, durante su propia producción, pues sufrió los altibajos, por así decir, del proceso político que estábamos viviendo, que estaba muy cifrado en la clave de la confluencia, y me estoy refiriendo, y esto lo podrá aclarar el autor con mayor atino que yo misma, pero incluso hubo que de alguna forma reformular, reorientar preguntas, porque la volatilidad del momento político era tal que lo que pasaba antes en 10 años, pues hoy pasa en una semana, ¿no? Y voy a concluir ya para dar paso a Manolo, ya descendiendo a ese tercer nivel, ¿no? Ese tercer nivel que sería el tiempo del lector, que es un nivel casi más íntimo, que pertenece a cada uno de nosotros y de nosotras. Y yo voy a hablar desde mi punto de vista, ¿no? Estrictamente desde mi punto de vista como,
como Lara, ¿no? Como una mujer militante en política desde hace 9 años que entiende de alguna forma que hay que habilitar y poner en marcha estos debates políticos, estas reflexiones colectivas para ver hacia dónde queremos dirigir el barco. Y desde mi punto de vista, como lectora, bueno, yo comencé a leer a Manolo ya cuando estaba en la facultad, efectivamente, cuando en las escuelas de formación de la juventud comunista pues ya podíamos acercarnos a sus textos y a sus conferencias. Pero tuve también la oportunidad de profundizar en la lectura y de asimilar su discurso cuando en la candidatura a las elecciones europeas tuvimos contacto, entré en contacto directo con su otra obra, Crisis en Europa, donde claramente nos enseña efectivamente que vivimos en un marco de una Europa alemana, donde esa visión política se asienta en elementos concretos que nos ayudan a entender efectivamente el marco actual y el contexto actual. La importancia de hablar de la Europa alemana, la importancia de hablar de esos límites que de alguna forma son insuperables para el gobierno que esté al frente del Estado, da igual el color que sea, porque hay unos límites constitucionalizados, como es el artículo 135, que impedirán poner en marcha políticas transformadoras en beneficio de las mayorías si no logramos de alguna forma erradicar y cambiar primero Bruselas, Frankfurt y Berlín. Y luego tuve la oportunidad también de entrar en contacto con otra obra importante, Por un nuevo proyecto de país, en el que de alguna forma se asienta también las consecuencias más directas de estas políticas en el marco concreto de la España actual, en el marco concreto de este país. Y me quiero quedar con un punto esencial, un punto que para mí es casi generacional, ¿no?, de alguna forma, y tiene que ver con la habilidad y la visión que Manolo tuvo para averiguar, como él bien dice, que el problema fundamental de este país es el problema de la juventud. Esto que parece una frase, digamos, pues se enuncia y simplemente ya está, está cargado de un contenido político que ha sido capaz de dar sentido a toda una generación de jóvenes que veíamos una ausencia, los referentes intelectuales de este país, que veíamos una ausencia de alguna forma en los referentes de movilización e incluso de organizaciones clásicas que encontramos muchos de ellos y muchas de ellas, yo misma en el 15M, esa vía para el protagonismo político, entender de alguna forma que hablar de los problemas que afectaban a la juventud era una forma de entender cuál era el alcance político de esta crisis económica. Y ya más recientemente, y si no lo conocéis, pues os lo recomiendo vivamente, las lecturas de las cartas a la Mauta, que publica periódicamente en el diario Cuarto Poder, en el que efectivamente se sigue ahondando en esta visión política sobre el momento actual. Bueno, la verdad que no quiero alargarme mucho más, le toca al maestro hablar, pero sin lugar a dudas agradecer de nuevo la posibilidad de haber estado hoy aquí y animaros, por supuesto, que ahí fuera lo tenéis, a que compréis el libro y que sobre todo sepáis cada uno de vosotras cuál es el tiempo del lector y de la lectora que corresponde a esta imprescindible obra.